Esto es un nuevo proyecto, que sí que es cierto que la palabra nuevo suena un poco raro cuando os digo que comenzamos en el 2006 con la plantación de los olivos, pero bueno, empezamos con una visión de, por apostar por el aceite de oliva de La Rioja y por el oleoturismo, pero nos centramos en el aceite como producto. Sí que es cierto que la filosofía que siempre tuvimos la familia fue de elaborar los mejores aceites y de llevar a la gente lo que es el oleoturismo. No solamente nos dedicamos a producir aceite, sino que también le aportamos a ese oro líquido una parte cultural. Queremos educar a la gente en que no solamente es un producto, hay mucho más detrás, hay una filosofía. Este gráfico es a nivel nacional y en la península de los tipos de plantación y vemos claramente que predomina la tradicional. No es porque la gente apueste por ella, sino porque había mucho. Entonces, ahora mismo el superintensivo ha crecido exponencialmente una barbaridad. ¿Por qué? Por lo que comento. Se centran en producción y en bajo coste. A los métodos de recolección. El primero y el más antiguo es el ordeño, en el término de la olivicultura, que consiste en coger una a una a mano la oliva del árbol. Claro, esto tiene un coste de mano de obra y de tiempo tremendo, pero como sabéis, el aceite aparece en los inicios de los tiempos, desde los egipcios, pasando por los griegos, romanos, hasta llegar a nuestros días. En el 2006 apostamos por una producción superintensiva de arbequina. Sí que es cierto que posteriormente nos hemos dado cuenta, hemos metido en nuestra filosofía otros valores, como por ejemplo esa cierta responsabilidad con la tierra y con lo nuestro. Entonces ahí apareció nuestra redondilla. Redondilla Redondal, que poca gente sabe que su apellido es Redondilla de Logroño. Y así está y se aprende en los cursos de Maestro de Almazaras. Y es su nombre oficial. La pala era la encargada de, una vez llegaba al canal, de derivarla a la siguiente etapa, al sinfín de, en este caso iba directamente a las batidoras, en la que tenemos aquí representada, iba a través de un sinfín. Vemos como la batidora podría ser cualquiera de nuestra casa, lo único que hace es mezclar la pasta que se ha generado. Entonces, eso nos ha hecho a los productores también tener que reinventarnos constantemente y estar apostando por la innovación y por la calidad casi día a día. Entonces, gracias a eso también el aceite de La Rioja y en concreto aceite de Almazara y Iregua, pues está muy valorado tanto a nivel provincial como nacional. Ha tenido muy buena acogida en otros mercados y eso pues nos dice que hacemos las cosas bien. ¿Cómo las hacemos? ¿Qué sistema utilizamos? El que vamos a ver ahora. Al molino. Este molino, que sería el sustituto a las piedras que hemos visto al principio, es de martillos. Son unas formas rectangulares que giran estas revoluciones por minuto y golpean la piedra contra una especie de clima. Es un cilindro que recubre los martillos con una medida concreta. Tenemos, si queréis, un feo de taller que es aquí, la parte del cilindro metálico que hay arriba, con los agujeritos. Agua, aceite y orujo. El orujo es sólido, es ese almerujo que llamamos en el sector, que es el desecho que tenemos del aceite. Y luego, ese el alpechín que decíamos de la otra centrifugado es líquido, esa es la gran diferencia. Pues esta no lo podemos apreciar visualmente, tiene tres cilindros que lo que hacen es separar, golpea el brujo a los extremos del cilindro, lo saca por una parte, sacaría ese brujo y luego el aceite. Vamos a entrar más en detalle en la cata, si te parece, para explicar un poco esas preguntas para que sepáis verdaderamente lo que están vendiendo y lo que estáis comprando. Pues una vez hecho el proceso, que como veis se ha innovado y se ha perfeccionado respecto al anterior, pero bueno, la física de la extracción de aceite es la misma. Necesitamos romper las células de la oliva, necesitamos con una consistencia de una pasta juntar las partículas de aceite y aquí lo almacenamos. En el almacenaje, lo que os he comentado, tiene que estar entre 15 y 21 grados. A más frío, más tiempo tarda en decantar. Cuanto más nos acercamos a 21, menos tiempo tarda. Encontré una bodega que tiene tres estrellas que llamamos, que la alimentamos con el formato que deseemos,
y ella sola tiene una función manual y otra automática y va a generar toda la... Hojas para todos si queréis coger, que van a ser un poco pues parte de la guía de esta fase. Lo primero, para que no se nos olvide, la cata va a empezar de izquierda a derecha. Cuando probemos el aceite, primero va a ser el de la izquierda y el segundo va a ser el de la derecha. Tiene un sentido, os lo iré diciendo, y si no, el que empiece del revés lo va a notar. Entonces, la cata del aceite es la única que está regulada por una norma europea. Tiene una serie de artículos que se tienen que cumplir para que sea una cata oficial. Estos aceites que he comentado, ¿cuál es la diferencia desde el aspecto sanitario? Bueno, pues la principal es lo que os he comentado. Nos tenemos que creer que la parafina viene de aceite de oliva, de aceite lampante. Ya nos pasó una vez en España que no lo hicieron así. Hemos visto ahora hace menos de un mes que lo han mezclado con girasol. En el aspecto sanitario es ese, que nos pueden meter lo que quieran, porque hacer una parafina incolora, insabora, inolora, pues es como agua. Todo el color que tiene el aceite de oliva se lo aporta ese porcentaje de entre 5 y 10% de virgen o virgen extra. Los pinchos, que como que el aceite es muy versátil y, por ejemplo, pues aparte de nuestros productos, del aceite como tal, aplicamos a productos cosméticos, que estamos trabajando en una línea con cremas antiarrugas, crema hidratante de manos, bálsamo labial, y la comida no iba a ser de otra manera. Y por eso las hermanas Loro nos han acompañado en este evento y se han encargado de elaborar una serie de pinchos pues con el aceite de oliva virgen extra de Almazar y Legua como elemento principal. Y lo vamos a presentar. Muy buenas. Bueno, yo soy María José Loro. Creo que muchos nos conocéis, que sabéis un poco. Tenemos el restaurante aquí en Sorzano, muy cerquita, y bueno, nos parecía que era importante estar aquí y apoyarlo también, porque al final es nuestro valle y es un poco el producto. Nosotros trabajamos producto de cercanía, producto de Rioja, y es el que defendemos siempre. Lo que hemos querido hacer es vamos a hacer 6 pinchos diferentes, luego algún postre. Hemos querido utilizar el aceite en diferentes maneras, ¿vale? Porque freír es muy fácil, vais a comer también unas croquetitas, que si no, no seríamos nosotras si no hacéis croquetas, ¿no? Que eso es freír, pero hemos hecho diferentes pinchos con más trabajo, incluso vais a tomar un pincho que ganamos al mejor pincho de España con aceite de oliva en el Campeonato Nacional de Pinchos en Valladolid. Esta vez luego se puso a la cita, desde luego. Ahora ya gana el europeo. Y bueno, vamos a tomar una ensaladita de tomate, que es nuestra ensalada de tomate, es un trampantojo, ¿vale? Ahí lo que hemos hecho con el aceite lo vais a tomar en un polvo, aceite en polvo, ¿vale? Que es un aceite que vais a ver a un lado blanco. No os lo quiero explicar mucho porque ese pincho me gusta que os sorprenda, porque es muy visual. Entonces el tomate no es tomate, el atún lleva el sabor del tomate, va en un salmorejo que va debajo, y el polvo es de aceite de oliva. La idea de ese pincho es que lo comáis como una ensalada. Primero, me gustaría que probéis cada sabor por separado para que notéis y sobre todo notéis el polvo del aceite, y luego mezcladito como una ensalada pinchando un poco de cada. Vamos a hacer también una bomba de pulpo a la gallega, en la que hemos utilizado el aceite en crudo encima, ¿vale? Para que notéis todos los sabores. Después hemos hecho una torrija infusionada en jamón con una alcachofa confitada en aceite de oliva. Son un helado que hacemos de manera artesanal de aceite de oliva, sí. Unas trufas hechas por Canque, la chocolatera de aquí de Albelda, y todo ello acompañado con los grandes vinos de nuestros amigos de la bodega Palacios Vinos de Finca, que tenemos Nivaris edición limitada y Viñedo Viejo con variedad Garnacha. Todo aquí, todo casero, todo kilómetro cero. Ya lo único que disfrutéis, chicos, y... Sí, que propongo un brindis porque hacéis un tan de especial, entonces yo propongo un brindis para nosotros. Bueno, podéis ir muchos más, que hagamos. Porque sea...